bastante soleado aquí, amigos, pero ya estamos, gracias a Dios, en el punto. Cuidado, con ah, pensé que ya traía algo el amigo. Creo que hasta él se alegró. Aníbal. Aquí está Aníbal ya probando en la pesca. Por aquí está Amílcar también. Sí, es Amílcar Fajardo para servirle. Muy bien, ya está probando. Ellos decidieron que querían compartir una pesca con nosotros y aquí están. Ellos vienen de Zacapa. Pero está fuerte el sol. Pero amigos, primero Dios que tengamos una excelente pesca. Así que bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, con ganas de disfrutar una aventura más. Y aquí estamos con cuerda, esperando que caigan guabinas, mojarras. Y la primera captura fue tener, pero muy pequeña. Pero una guabina muy pequeñita. ¿Qué? Las más grandes. Otro pedazo, por favor, tío. Les hago la invitación a que se suscriban, dejen un like, sus comentarios, ahí siempre tratando de interactuar con ustedes, amigos. Gracias por el apoyo que nos dan. Y sigan el video hasta el final. Ahorita como es invierno, casi que solo pesca con anzuelo. Es la que sí, solo así realizar. Toca porque los ríos están sucios. Están un poco sucios, ahí está picando, vamos arriba. O pepesca. De carnada, corazón de res. Ahí lo trae. Sí, ahí está. No. ¿Te picó? Bien. ¿Cómo congelado todavía? ¿Quiero ver? No. Bien, le está picando. Ahí está, hijo. Ay, espérate, mi amor. Ay, jálela, jálela, jálela. No, ¿verdad? Se fue, no la agarró. Oh, le quitó la carnada, ¿no? Se cabala en la orillita del zacate. Ay, se le trabó ahí. Un buen camuflaje. Ahora, este es un monte. En nuevo tipo de pez. Sí, bueno, aquí por la punta del zacate, por ahí donde será. ¿Eh? Ay, se le zafó. ¿Ah? Se le zafó. ¿Pela? Cabal pegó en la lancha. Perdí el jalón aquí también. Por estar viendo para acá. Guavina. ¿Esta cerca se va? Una guavina, pues, pero todavía es pequeña. Hay que nivelarla, ¿verdad? Fabián siempre. Pero no se tragó todo el lanzo. No, aquí está. Creo que vamos a tratar de hacer el menor daño posible. A él le va a ir a caer. Este corazón se pone pálido rápido. Hoy sí, hoy sí. Oh, está buena, sí. Mira. Oh, esa, sí. Es que no, esa, acá ya estaba pequeña. Muy bien. Esa sí ya se come. Y ahí está la otra. Miren, una chumbimba. ¿Quién, Fabián? Sí. ¿Está buena? Sí, doble captura. Ah, sí, ya está buena. Eso sí. Ahí están las primeras capturas, amigos. Grandes. ¿Allá? ¿Allá lo tuyo? Ahí lo agarré yo. Me quitaste el puesto. Oye, no, tú me quitaste ese puesto. ¿Tiene el alicate? Sí. Ya lo vamos a echar en la pinza. ¡Ah, mi chumima! Ah, qué buena huevina. Y mi chumima, ¿verdad, mami? Sí, buena chumima. Ahí viene una. Pequeña. Igual que la. Ah, igual, chumbimba. Está más, ¿sí? Pequeña. ¿La dejamos para la horita? Sí. Ya está de tamaño. La mía ya está muy buena. Ah, sí.
también. Ya se emocionó, Fabián. Ya pasó algo, bien. Está bonita. Robada, uh-huh. Creo que lo hice también. Por eso peleamos. Uh-huh. Robada la hizo. Está más grande. Está más grande que la otra. Uh-huh. Está bonita. ¿Y yo? ¿Tres deja bien doradita? Sí, hombre. Ya estamos metiendo una en taca, pelulán. Muy bonito, con mojarritas y la guabinota. Le sacaba la bolsa allá, mira, le echaba agua ahí, pues se le sacaba el bote. Ahí está. ¡Oh, chica! La guabina. Guabinita. Bueno, a ver qué bala. Ya vio, mire, cuando va a ver uno. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace la guabina? Tiene más boca que la vecina. Le conté esta revista la mía. Viene. ¿También? Sí. Mira. ¡Hala! ¡Qué buen guapote! ¡Qué lujo de guapote! Yo nunca he visto un guapote. ¿Qué bueno? Enséñalo a la cámara. ¿Qué bueno? ¿Te lo vas a abrir? ¡Qué lujo! ¡Qué chula de guapote! ¡Qué viene Canelo! Sí, se le puesto. No, pues ahí estaba el. Miren, amigos, qué guapotón. Qué chula. Pero fíjate que ese me quedó encima del sacate, ¿no te voy a hablar? Ah, sí, el guapote ahí está. Y había cortado Ricardito. Pero miren qué guabinota sacó Ricardito ahí. ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¡Bravo, primo! ¡Eso! ¡Bravo, primo! ¡Bravo, Ricardito! ¡Bravo! Le dijo primo. Yo jalé, sentí lo pesado, lo dejé. Este no va a salir político. Qué imagínate que estaba cagado. Y el, qué bueno. Cuchita verde. Aquí está bonita. Guabinotota. Sí, está bonito. Sí. Todos los picos, mira, el amigo para arriba también. Creo que no aguantamos el sol, ¿eh? Y está picando más aquí que él. A tortuga. No te creo. Ay, Dios, Ricardito. Eran tres tíos. Levantar ahí que te lo saque tu papá. Ay, Dios. Ahí tenés el alicate. Voy a romper. Mira, qué grandota. Agarrar la. ¿Una iguana? Qué grande la que traigo, dijo Ricardito. Si no, que era una tortuga. Y Fabián se lo quitó. Un millón colato. Este filín en mi ojo, acá. ¿Ya te leo? Qué grande. Bueno. Uy, sí. Filín. Ah, pero tiene gusano en la panza. Hasta los gusanos me voy a comer. Fabián. Guácala. Ah, sí, tiene, ¿eh? Agarran de eso, ¿eh? ¿Sabes por qué será todo? Bueno, está de buen tamaño. Pero se va. ¿Lo choqué entonces? Ah, pero hay que quitarle las espinas. Ahí está el alicate. ¿El alicate? Otro chunte. Dejémoslo, lo va a espinar. No, suéltelo. Yo te lo regalando, ¿por qué quitas la mía?
El que le dicen el X que le decían, ¿no? Ah, sí. Ese es mocata, ¿eh? Huele eso. ¿Viera cómo cae con esta raya ahorita? ¿Qué es que va? Así, chiquitito. Tranquilo. Mira. Mira. Viene ahí. Mira la gracia que está haciendo. ¡Hola! Oh, ¡qué grande! Mira usted las gracias que hace. A ver, suba el filín. No tanto, papá. Grande. Grandote. Yo nunca peco nada, pero tía la leona. Ay, ese sí está muy pequeño. Ese está pequeño. Es guabina, ¿no? Filín. Ah, filín. Filín. Aquí casi no tienen consumo el filín. No. Somos pocos. Mejor el filín. Come mejor uno con filines dorados. ¿Tú te vas a la portada? ¿Te filín come bien? Sí, no, bien. Está bueno. ¿Una tortilla? Sí. ¿Y tú te vas para la calle? Venimos a probar a otro lado, pero no está picando. Dejó de picar en el río y aquí tampoco está picando. Vimos la luna. Tierra, luna. Pero la noche les espera. Bueno, ya llegamos a la casa, amigos, y esto fue lo que cayó, lo que agarramos en el río, porque ya en los arrecifes no tuvimos suerte, pero bien cayó para la cena, gracias a Dios, unas buenas guabinas, unos buenos filines, mojarras y ese guapotón, y ahora a cocinarlos. El guabino sí está grande. Son las primeras ya en el sartén. Un par cayó, pero bueno. ¿No está la carnada? No. Es que peste. Más bueno. Mm-hmm. La cena. Guapote, guabina, filín. Filín, mojarita. Ya se filín. Está pendiente cuando tú ves el video, caballo. Y Fabián, papas. Gracias a Dios, amigos, que cayó para la cena. Fue poquito, pero se disfruta. Delicioso. Una tortillita y... Y con el hambre que nos atacó. Aquí da hambre, aquí abajo. Bueno, amigos, pues ya vamos a seguir aquí disfrutando de esta comida. Por aquí están los amigos. Que, ¿cómo están esas mojarritas? Están ricas. Ricas, ¿verdad?
Si las están disfrutando. Sí, están ricas, bien ricas, bien calidad. Bueno. Comiendo aquí con los amigos, agradeciéndoles también por la atención que nos han dado. Ya rato queríamos venir, pero se nos hacía difícil. Pero ya estamos aquí, lo vamos a invitar a lo máximo porque esto me es de todos los días. Un saludo sí. A todos. Mis amigos vean, a especial a mi Jersey y a mi familia aquí en Guatemala, a mi esposa y mis hijos. Ahí vamos al video. Muy bien. Pues ahí están. Y agradecido con Dios y con ellos. Muy bien. Pues aquí son bienvenidos siempre. Y qué bueno que disfrutaron de esta pesca y de esta comida. Y amigos, gracias por seguir el video hasta el final. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones, adiós. Y preparados para la pesca de noche.